Linda niega rotundamente presentarse frente a medios de comunicación porque sabe que le preguntarán acerca de Cristian Odal. Belinda no quiere ni salir a la calle para no verse frente a frente con los reporteros. Esto tiene bastante preocupados a los productores de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén, porque ellos necesitan que la cantante empiece la promoción de la serie cuanto antes. Los creadores de Bienvenidos a Edén quieren que Belinda dé algunas ruedas de prensa y asista a diferentes eventos para promocionar su participación en la serie. En los últimos días hemos visto que Belinda ha publicado casi nada en redes sociales. De vez en cuando publicita la serie, pero a leguas podemos ver que esos mensajes ni siquiera los ha escrito ella. Después de más de una década de ausencia en el mundo de la actuación, Belinda regresaría por la puerta grande con la serie Bienvenidos a Edén. Pero debido a que Cristian Odal y Belinda han sido noticia internacional después de dar a conocer su ruptura, ahora no quiere dar la cara, pues prefiere no dar explicaciones. Pero eso sí, los productores de Bienvenidos a Edén también deben de entender que si Belinda se pone a platicar frente a medios de comunicación, van a poner a un lado la serie y simplemente le van a preguntar a Beli acerca de Cristian Odal. Aún así, la presencia de Belinda sí o sí tiene que darse con medios de comunicación. En poco menos de 15 días, la serie está a punto de estrenarse. Y de no hacerle la promoción suficiente, igual y Bienvenidos a Edén podría tener una bienvenida bastante negativa. El tiempo se le viene encima a los productores. Por esta razón, al menos le están pidiendo a Belinda que haga promoción en su natal España, que es donde supuestamente ahorita se encuentra. Si las cosas resultan, pues más o menos bien, Belinda podría presentarse con algunos medios de comunicación aquí en México. Eso sí, los reporteros deben de jurar y perjurar que no le preguntarán nada acerca de Cristian Odal. Mientras Belinda está haciendo circo, maroma y teatro evadiendo a la prensa, el que se le está pasando increíblemente bien y de lujo es su expareja Cristian Odal. Él llenó su agenda de miles y miles de conciertos y está feliz dando entrevistas. Y aunque sí, los reporteros le preguntan acerca de su vida sentimental, de su compromiso y ex relación con Belinda, Cristian simplemente los ignora y le da la cara respondiendo otras preguntas. Con esto, muchas personas aseguran que Cristian Odal ya superó del todo a Belinda. Sin embargo, la cantante pop incluso prefirió dejar México, así como se pudo constatar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero ahorita que ya se le viene encima la serie Bienvenidos a Edén, ella tendrá que cumplir con sus contratos y publicitar la serie de alguna manera. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.